el velero, rebautizado por los zapatistas La Montaña, que lleva a bordo el Escuadrón 421, tras 50 días de navegación, desembarcó en el puerto gallego de Vigo. Pero la primera impresión es que la portavoz zapatista, Elloa Mari José, no venía ataviada convenientemente según la forma tradicional de las comunidades indígenas, sino que más bien parecía una cabaretera. Una indignante imagen que socava el prestigio internacional del EZLN. Si se va a hablar en Europa de justicia, de libertad, de solidaridad entre los pueblos, con todas las asociaciones y organizaciones zapatistas de apoyo, es necesario un mínimo de decencia y de respeto. En esta gira propagandística por Europa, intitulada Por la Vida, el EZLN ha caído en un tremendo error. Su lucha no es en Europa, donde se financian sus proyectos, sino que su lucha es en México, en Chiapas, donde sus caracoles se encuentran asediados en estos momentos por el ejército mexicano, los paramilitares y terratenientes. Hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a las que sus naturales llaman ahora Europa, de aquí en adelante se llamará Tzlumil Tashenkop, que quiere decir tierra insumisa, o tierra que no se resigna, que no desmaya. Y así será conocido por propios y extraños, mientras haya alguien aquí que no se rinda, que no se venda y que no claudique. Nuestras formas de lucha y también compartir modos de resistencia y rebeldía. Para demostrarle al sistema capitalista que otro mundo es posible. Nunca más un mundo sin nosotros, sin nosotras y sin nosotros. Gracias. Permitidme que me sonría. Europa, tierra insumisa, el continente supercapitalista, el continente neoliberal, el continente imperialista.